Ah, look at that beautiful temple back allá al fondo. Down that street, made a left, and ran to that family bar over there to get pain meds for Paul Winkerson. What are those? It's like bread. Looks like Repostería El Salvador. It looks like a what's it called? An eclair. Bueno, Japón nos sigue impresionando. Muy bonito todo lo que vemos. Todo lo que estamos viviendo. Está extremadamente bonito. Aquí uno se vuelve loco viendo tantas cosas. Hay tanto que ver que creo que no alcanzaría tiempo para grabar ni siquiera 1% de todo lo que estamos viendo. Los templos impresionantes. ¿Sabes cuál es el nombre de este templo? No. Bueno, después averiguamos. Más grave. ¿Y qué quieren de? Mucho tipo de comida aquí que no tengo ni idea que como ya
神社で福をお受けください。 Es difícil de saber qué es todo sin tener un guía. Mi hijo trata, pero pues obviamente él conoce lo que él ha visto. Pero hay muchas cosas que tal vez él no las ha experimentado, entonces es difícil saber qué son los que son, todas las cosas. Creo que aquí va a haber algún evento o algo. Mike this. Todos estos templos son increíbles. Chinto. Gracias.
lot of it. I said, do you want to get it in this picture? Then you can walk in. So I was like, okay, I guess that's the one. This way, then we'll go back this way, go across this way, look at these bridges over here, and we can leave. Estos callejones aquí son bien de animate. Los carros bien chiquitos. El distrito de Ginza. I'm looking for the "you are here" sign. Los tiempos han de tener miles de años. ¿Cuánto tiempo tendrán estos templos? 400, 500 años.
他超喜欢做肉牛的，他是因为之前在肉牛的时候。 Es increíble, qué bello que es ese jardín. Yeah. Los tejados de eso. Todos los lugares, la naturaleza, creo que lo moderno lo vamos a ver en Osaka, en Tokio, aquí en Kioto también hay cosas modernas, pero el enfoque era tratar de ver la naturaleza, la cultura japonesa en su esplendor. Y creo que hemos quedado muy impresionados, muy contentos de todo lo que hemos visto. Están firmando algo. El otro día también vimos, están firmando a alguien famoso. Hace poquito nos encontramos, están firmando una marca de zapatos, que no lo voy a decir, están firmando un comercial en la calle cuando llegamos acá a esta área. Y ahorita están firmando algo diferente también allá. No sé qué será, pero un comercial o algo. Las cámaras están aquí. El templo principal de esta área. Están enorme las construcciones. Se les echa de ver la antigüedad. ¿Te imaginas vivir en una casa como esa, Claudio? Han de haber sido pasadas de generación en generación. Así es una casa tradicional aquí en Japón. Son pequeñas. Sí, nosotros nos venimos a meter hasta la cocina. Esto es como una colonia. Nos salimos de todo lo comercial, de todas las cosas que hay en todos los videos. Y mira esta casa qué linda. Con nieve. Parece una casa de anime. Así es como vive la gente en Japón. Mira esta casa qué bonita. Esta casa está grande. Ajá. Porque la razón es porque cuando originalmente las hicieron de la manera que colectaban taxes era por cuánto espacio en la calle tenía tu casa. Mira esta. Todas las hicieron largas mira, para adentro para norma, que pudiera. ¿Cómo hicieron? Menos espacio. Redondita. Suzuki. Un montón de carros diferentes que hay. Mira estos Toyota. Todos son Toyota. Yeah.
La Toyota manda aquí. Porque he andado buscando Nissan y no he visto. Mira, este es un hotel. Dice pension going. Guión. Una pensión. Una pensión. Oh, mira, este es del Good Luck. Es el Good Luck. No, it's not an owl. It's a Tamiki. Oh, Tamiki. I told you. It's the animals you saw were owls, remember? Oh, yeah, it's cierto. Remember that, like, their forest is getting destroyed? And they get like magical powers to try to scare the humans away, but it doesn't work, and they end up living on a golf course. Yeah. Okay. Suzuki's hay muchos aquí también. Pero Nissan no veo muchos. Creo que no he visto ningún Nissan. He visto muchos Toyotas y Suzukis de segundo. Y Susus. Carro de arriba, Pipo, muévanse. Ah, look at this. ¿Y esto qué es, mamá? Es un palas, ¿eh? No creo que a palas.
Higashimayasui. Wow, look all the traffic. Down there, right? Yeah. I'm trying to remember. So I'm trying to remember where the street was, the building was on. Estamos en el Dignity Health School Park de la ciudad de Carson, donde la selección del Salvador.